Haciendo todo lo humanamente posible. Pues no es bastante. ¿Por qué no salen a buscarlo? ¡Es que no hay hombres aquí! Le dije que no saliera con esta tormenta. Siempre le gustó el peligro. Era el mejor de todos. Vamos, domínese. Tenga fe, Rosario. Ay, señorita Lilia, es que usted no sabe que nos íbamos a casar en noviembre. Tapachula informando. No se ha reportado. Se acabó la esperanza. Tan pronto despeje, saldremos a localizar los restos. ¿Qué pasó, Vivi? ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? No. No. ¿Quedó destrozado? No. Pero lo va a quedar después de que le eche las manos encima. Imposible volver. Me jugué el avión y lo perdí. Regresaré tan pronto encuentre medio de locomoción. ¡Ni modo! ¡Ando volando bajo! ¡Besitos! ¡Luis! Precios tengo arraigados, que los quiero como hermanos, se los voy a mencionar. El rasgar de las guitarras, las chamacas retobadas y un avión para retosar.
ando con mis amigos, me importa poco la vida y qué es. Con los aviones volando, la voy pasando, réquete bien, la voy pasando. Vale, guitarrones con estos sones de por aquí. Me gusta gozar la vida porque la vida se hizo pa' mí. Porque la vida se hizo pa' mí. You will come back and marry me in November. Of course, my darling. I come back in November and we nos casamos, ¿por qué no? Goodbye, Chacluda. Pues casi, porque me mataron un póker de reina con uno de reyes. ¿De cuántas se descartó? Pues sabe usted, ¡perdiste el avión y el póker! El avión no, don Sebas. El dinero que usted me había dado para pagar la gasolina que debíamos. Los 36 mil pesos. Los 36 mil pesos. Y como no pagué el combustible, pues me retuvieron el avión. Pero de eso no se preocupe, que mandando el dinero, luego, luego nos los devuelven. ¿Y de dónde vas tú a sacar 36 mil pesos? ¡Ay, qué don Sebas, hombre! Está bien, pagaré. ¡Pero sí, tú! Ya sé, me corre usted. Me lo merezco. Soy un canalla.
Pero no tanto como usted cree, porque minuto a minuto de mi vida lo dedicaré a trabajar para devolverle todo lo que le debo a usted, que es más, más que mi padre. Hijito. ¿Sí? Tú no te me vas. ¡Te me quedas aquí por el resto de tus días de mi esclavo hasta que me pagues lo que me debes y los intereses de los intereses! ¡Y mi resto! Es un golfo, me dicen en la calle. Es un golfo, me dicen al pasar. Y si grito, me obligan a que calle. Y si lloro, no me dejan llorar. Platicando con Carmela, la otra noche me decía que nunca cantaba sola y yo no se lo creía. Solamente con la escoba, solamente, solamente, nunca mente, canto sola. Y esta es toda mi alegría. Quítese de ahí, mi padre, que estoy más fiero que un león. No vaya a sacar la espada y te traspase el corazón. Las mujeres cuando barren siempre cantan con la escoba y sus penas las olvidan y por magia se evapora. Necesito hablar contigo, ¿eh? Es por esto que la escoba es una fiel confidente. Sus amores y tristezas en la escoba ríen y lloran. ¡A trabajar! Con una mano de fuera y un papel sobre dorado, con un letrero que diga: Luisito fue desgraciado. ¡No! Esclavo de don Sebas, todavía no acaban tus quehaceres. ¿Y no quieren que me haga un tiempecito para escribirles a sus familias? ¿Eh? Son órdenes de don Sebas. ¡Esclavo! ¡Pues a mí, don Sebas, Vicente y el zurdo! Me dan las órdenes que quieran. Y yo, tonto de mí, obedezco. Ay. Tiene usted razón. Ya ni la muelan. ¿Y qué quieres? ¿Que le demos una medalla por el susto que nos dio? Para mí, que en paz descanse. Amén. Murió en el accidente. Rip. No le perdono la noche que me pasé llorando. Yo hasta le había disculpado que me ganaran un volado todos, pero todos mis calcetines. Miren. Chistosos. Pero ya verán ahora que me juegue el aeropuerto con don Sebas y se lo gane. A ver quién es el esclavo. Mi rey. Apúntalo, ¿eh? Esto es al contado. Ay, ya no veo la hora de que llegue noviembre. Bueno, me sale usted bebiendo el cafecito, ¿eh? Sí, mi rey. Ay,
que la quieres mucho? La distingo con mi afecto porque tiene un corazón tan grande. Tan grande como tu poca vergüenza. Lo único que te falta es enamorarme a mí. Ya. ¿Qué? ¿Me llamaste para despreciarme? No, para decirte que a la noche a las 9:00 paso por ti para que me acompañes a la fiesta del presidente municipal. Ay, ¿y a qué se debe que me hagas el honor? Porque ya sabes cómo es la gente, mal pensada, que andan diciendo que si la presidenta y yo, que si yo y la presidenta, tú ya sabes, ¿no? Yo no sé nada. Pues el marido sí, porque me ve con unos ojotes. ¿Cómo está, don John? Hasta hace un momento, bien. ¿Se conocen? Demasiado. ¿Cómo está, don John? Para usted, excelentísimo señor presidente municipal, don José Ignacio Asunción de las Torres, Espinar, Montero, Améndola, Núñez, Cabeza de Vaca y Pérez. Muy bien, don John. Celia, ¿conoces a Luis Leal? No tenía el gusto. ¿No te acuerdas? Fue con el que hiciste el viaje a Mérida, del que regresaron con 3 horas de retraso. Ah, ¿era él? No me acordaba. Fíjense nomás que tengo una cara tan poco personal que mi mamá de pequeño me confundía con todos los niños. ¡Esos que están ahí, pues qué hubo! ¡No! ¿Qué dijeron? ¡Aquí está el hombre! ¿Cómo le va, colega? ¿Cómo le va? Oiga, yo dije, pues ya no viene el hombre. No, faltaba más. Lo que pasó es que el hombre ya estaba listo para venir. Ah. Y que va y que se poncha una llanta del coche del hombre. No, no es el hombre. ¿Ya ahí me tiene usted? Al rayo del sol y en plena calícula tratando de desinflamar esa llanta. Luego no le puse piedras al mueble. Y ahí se me viene para atrás todo el mugrero. Ya estoy yo sentado en el lodazal. ¿Qué hace usted inclinado detrás de mi esposa? ¿Y? ¿Y? Pues espérese que yo le explique. Ah, pues si es el hombre. ¡Venga para acá! Señor, ¿le hablan? No, no se vaya, si es a usted. Lo único malo va a ser el ensuciadero con el desparramadero, es eso que va a... ¡Ay, me está despeinando las cejas, con permiso! ¡No se me vaya! ¡Si yo me echo un zapilote al vuelo, no me lo voy a echar! ¡Déjenlo solos! ¡No se metan, que esta es cuestión de hombres! ¡Sí, señor! Además, ¿qué les importa? ¡Algún sentimiento deben tener! ¡Déjenlo! ¡Sí que me lo traigo! ¡Que a este le voy a despajaringar la pajaría! ¿La qué? ¡El hígado! ¿Qué se me hace que usted me tiene muy mala voluntad, hombre? ¡Ya! ¡Ya! ¿De qué se trae usted, don Amapolo? Ah, una pena muy honda. Este aviadorcete, con alma de sopilote, cuando volaba para el pueblo, se enamoró a mi hija y dijo que se casaría con ella en noviembre. Bueno, pero pues apenas estamos en abril. ¡Pero fue en noviembre de hace 2 años! Ahí está. Ahí lo tiene. Deja, mija, vestida y alborotada. Y a este lo acabo de desinflar. Déjeme mis pistolas, don Sebastián. ¡No es ingrato! ¡Un momento! ¡Dele la pistola a este hombre y deme otra! ¡No, no se las doy a nadie! ¡Esta es una casa decente! ¡Eso es! Ahora me toca hablar a mí. Esto no se puede quedar así. Se las juego en un volado. ¡Bien! ¡Bien! ¡La pistola, don Sebastián! Alguien tiene que ser razonable. Don Amapolo, le perdono este mal rato. Y espero que quedemos, si no como amigos, como simples desconocidos. Y aquí no ha pasado nada. Muchachos, sigan divirtiéndose. ¡Oiga! Porque donde lo encuentre, así en su mismo velorio, lo saco de la caja y lo vuelvo a matar. ¡Sáquenme!
tú de qué te ríes? ¿No oíste? No, no, no oíste. O me odias o no oíste. Oye, ¿qué les das que las vuelves locas? Yo no les doy nada, son locas de herencia. ¿No viste al viejo loco este que quiere asesinar a mi cadáver? Ay, ¿por qué eres así, Luis? Soy débil. Sí, ese es mi defecto. No sé decir que no. Por ejemplo, cuando tengo un impulso, soy tan débil que no puedo contenerme. Ay, fíjate que yo soy igual. No, tú no tienes bigotes. Me refiero al impulso. ¿Dónde has estado escondida estos últimos 20 años? Ay, ¿qué estamos haciendo, Luis? Pues creo que besándonos, pero a mí no me importa. Ya no me beses más. Hay que aprovechar el tiempo perdido. Sí, pero antes hay que hablar con papá. Lilia me lo ha contado todo. ¿Sabe usted, don Sebas? No, nada de don Sebas. ¡Papá! Mire, vamos a hablar a lo macho. Dígale a su hija que su vida va a ser un infierno. Yo llevo la parranda en las venas, el juego en la sangre y las mujeres en el corazón. Yo no sirvo para casado, don Sebas. Ni para soltero. No sirves para nada. Es la primera vez que estamos de acuerdo en algo. Pero, ¿qué haces tú si viene tu hija y te dice... o con Luis, o soltera? ¿Soltera, soltera, ni hablar? Eso le dije. Y me contestó que soltera, pero contigo. Ah, Bárbara, pero no le siga la mala. Es mejor con maña. Y la única solución es desilusionarla. Más vale que ella me desprecie a mí, no ya a ella. Yo te voy a ayudar. Muchas gracias, papá. ¡Nada de papá! ¡Don Sebas! Ese es mi viejo. Ay, perdón. Y para comenzar, esta noche la dejo plantada. Le voy a pasear por enfrente unas 3 o 4 chancludas. Entonces mañana me corta y todos felices, ¿eh? No me digas nada, por favor. Ya sé, soy un canalla. Pero son los impulsos. Después de lo que te hice anoche, ya nunca más podré volverte a ver cara a cara. Pues nos miraremos de perfil, porque yo no pienso dejar de verte. ¿Qué? Te perdono, amor mío, porque comprendo que no te puedo cambiar en un día. ¡Ni en un año! Tal vez, pero sé que al fin te cambiaré. Cuanto más difíciles son las cosas, más se quieren. Cada día. ¡Qué bellas palabras! Me pasaría el día escuchándolas, pero se me está acabando la gasolina y necesito aterrizar. ¡Hola, Vladimir, hombre! ¡No le hagas al ventríloco! Perdone, mi nombre es Pedro. ¿Dónde anda? Que no lo veo, ¿eh? Detrás de usted, como a 200 metros. ¿Sería tan amable de dejar libre la pista? ¿O le parece más divertido que me estrelle? Centro y por lo tanto es prácticamente nuestro jefe. Bueno,
bueno, ya debe estar cansado de tanta civilización. A lo mejor tuvo algún lío de palmas en Europa y ahora viene a refundirse aquí en el corazón de la naturaleza. Mintieron al hablarme de las bellezas del trópico. Muchas gracias. A sus pies. Bienvenido. Usted es don Sebastián, ¿verdad? A sus órdenes. Mucho gusto. Gracias. Espero que se encuentre a gusto entre nosotros. Así también lo espero yo. A ver, carguen gasolina y regrésense. Ok, señor. A ver, tú, chamaco, llévate mi equipaje. ¿Qué, qué? Permítame presentarle al Capitán Leal. ¿Capitán? Sí. Y además nuestro mejor piloto. Por eso lo he elegido para que sea su instructor. ¡Ay, sí que no, don Sebas! Yo no sirvo para pilmama. Indisciplinado, ¿eh? Será su instructor. Y además compartirás tu cuarto con él. ¿Es una orden? ¡Es una orden! Pues ahorita mismo presento mi renuncia. Sí, cuando acabes de pagar tu deuda. Acompáñalo. Sí, señor. Véngase, mi niñito, que le voy a enseñar su cunita. Por aquí. Ya, que... Pásele. Con permiso. A sus pies. A sus pies. Te voy. Este Luis, qué payaso y qué majadero es. Qué diferencia del otro muchacho tan fino, tan elegante. Y tan guapo, papá. A ver, lleven ese equipaje a la vivienda. Les presento a nuestro nuevo compañero. ¿Qué hubo? Buenas. Hola. ¿Dónde está mi cuarto? Mi cuarto es este. Voy a aprender lo que yo crea que sea necesario.
y no voy a permitir por ningún motivo que usted me gaste ni una bromita más. ¿Entendido, mi capitán? Entendido. Presente usted media hora en el campo para empezar la instrucción. Pero esa, es mi cama. Parece mentira que después de llevar tantos años volando puedan ser tan cobardes. Nunca pensé que en este campo, en vez de aviadores, hubiera puras coristas, bailarinas. Como la misión es muy seria, por eso pedí un voluntario. Pero ya que no hay ninguno, yo mismo me encargaré de realizarla. ¿Puede saberse de qué se trata? H-29. ¿Es muy difícil esa misión? Se necesita ser muy hombre para realizarla. Aquí hay un voluntario. Le confesaré que hasta ahora no me era usted muy simpático. Pero desde hoy se ha conquistado el cariño de todos por su valentía y compañerismo. Hombres como usted hacen falta en nuestra aviación. Yo también quiero confesarle que no me caía muy bien por tanta bromita. Pero creo que nada más fue cuestión de primera impresión. Acompáñalo al avión y dale las instrucciones. Bueno, gracias. Como un espejo. ¿Pero qué es esto? H-29. ¡No se rían! ¿No te dejes? ¿No te dejes? Y a usted le advierto que por muy mi instructor que sea, le voy a romper los dientes. Y yo también quiero que sepa que por muy millonario que sea, no voy a dejar que me lo rompa. Estoy a sus órdenes cuando quiera. Ahora estamos en el campo y soy el jefe de los pilotos. Y además, su instructor, ¿eh? Yo vine aquí a volar, no a limpiar aviones. ¿No te dejes? Mire, cada cosa a su tiempo. No es por falta de ganas, pero no puedo dejarlo que se estrelle. ¿Estrellarme? Le aseguro que tengo bastantes más horas de vuelo que usted. ¿Ah, sí? Pues entonces vamos a empezar el vuelo de práctica. Muchachos, saquen los Stillman rápido. Lo invito a que haga lo que yo hago. Y yo lo reto a que haga lo que yo. ¿Qué nos apostamos? Lo que quiera. ¿La cama, por ejemplo? La cama, por ejemplo. ¡Ey! ¡Corre! ¡Corre! ¡No te dejes! Toma, agárralo, no se va a enfermar del corazón. ¡No te dejes! ¡Corre! 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 Bueno, pues vamos a darle. Este es su avión. Un momentito. Ese es el mío. ¡Puesto! ¡Puesto! Bueno, estoy esperando. El que está esperando soy yo. Ah. ¡Puesto! ¿Dónde diablos está? En el centro.
de la vida. Nube, mira nada más. ¿Pero qué diablos estarán haciendo ahí que no salen? Mira, ¿no salen? Ah, ahí viene ya. ¿Lo ves? Pero loco este. ¡Bájense ya! ¡Les voy a descontar la gasolina! ¿Qué pasa, don Sebas? Lilia está enfurecida. Mira el anónimo que le mandaron. A ver. Mi más sentido pésame por haberse enamorado de ese canalla, miserable, hipócrita, jugador, además de feo, chaparro y peludo. Eso sin contar con la tara hereditaria que trae, pues su padre fue ahorcado por cuatrero. Termine con él antes de que sea demasiado tarde. Una amiga. ¿Quién sería la miserable que escribió esto? Yo. ¿Usted? Sí. ¿No quedamos en que había que desilusionarla como diese lugar? Sí, pero no se mande. Bueno, ¿y siquiera dio resultado? No. ¡No! ¡No! Está enfurecida, pero contra los que, según ella, te calumnian y te envidian. Pero es que yo... Tenemos que encontrar rápidamente alguna otra solución. ¿Pero cuál, don Sebas? Hay que pensarlo. Ya te lo diré esta noche. Muy bien. ¿Y eso qué es, eh? Es una mariposa. Vuela muy bonito, pero es muy estúpida. No reconoce a su compañera. Ya. ¿Sí? Es la Luisus Estúpidus. ¿Es mandada? No, no me la mandaron.
Yo mismo la atrapé. Y espero que no sea la última. Está bonita, ¿eh? A ver tú, satélite, ven para acá. Ándale, Luis, llévame a volar, ¿sí? ¿Ahorita? Sí. Ah. Ay, siempre he tenido deseos de que me beses entre las nubes. Me parece divinamente romántico. Y perfectamente estúpido. No trates de negarte porque te obligaré. Recuerda que eres esclavo de mi padre. Y tenemos derecho a obligarte a hacer muchas cosas. Pero es que... No, Luis, llévame. Yo también. Bueno, bueno, bueno. Déjame checar la concomitante de la isotermia del cuadrante, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Luces, luces. Teo 3, alfil reina. La historia de la construcción del Taj Mahal es de lo más romántico. Imagínate nada más que le lleves un café a don Sebas. Ándale. Sí, ya voy. Ay, pero qué lindo habla usted, don Pedro. Pues, ¿qué le estaba diciendo, eh? Una cosa muy particular. Tengo una misión para ti. H-29. No, hombre, esta vez sí es en serio, palabra. Mira, afuera está el Cessna listo para salir. Y adentro hay una personita que dice que quiere que la lleves a ver las nubes de cerca. Tus mascadas de seda tienen su gancho, ¿eh? Mira, si se trata de otra broma... Esta vez es en serio, palabra. ¿Y quién es ella? Mira, ven, ahora verás. Ven. Verás. Lilia, la hija del patrón. ¿Lilia? Sí. Luis, tú se ha enamorado de ti. Y yo creo que si te gusta la muchacha, no debes perder el tiempo. A ella le gusta que le hablen a la brava y por derecho. Que sí me gusta. Suerte, mi piloto. Gracias, capitán. Ya. Reina Porción, mate. ¿Permiso? ¿Usted? Tú. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿El qué? Que yo te había impresionado tanto como tú a mí. No. Si cuando me está impresionando, es ahora. Basta de prejuicios, Lilia. Que hablen los corazones y que callen las palabras. ¡Pedro! ¡Lilia! ¡Pedro, no me interrumpa! ¿Quién lo mandó venir? Es que Luis vio tu... su recado. ¿Cuál recado? Un momento. Usted lo esperaba a él, ¿verdad? Sí. Perdóneme por todo, Lilia. Es que yo me había hecho las ilusiones de que usted quería volar conmigo. No se preocupe. Pedro, ¿quieres llevarme a volar contigo? Ay, he volado muy bajo y en la madrugada. Ay, a Mérida. Ay, cómo hago tercer débil. Lorito perro. Perro, rurra, rurra. Barabara. Buenas noches, Vladimiro. ¿Quién es? ¿Qué desea? Dígame. Pepe, ¿pero qué haces tú aquí? Luis, mi vida, no te pongas nervioso. ¿Por qué había de ponerme? Si lo más que puede pasar es que venga tu marido, te encuentre aquí y te mate. ¿Qué me importa morir por estar contigo? Es que hay algo más horroroso todavía. ¿Qué? Que me mate a mí después. De todas maneras, no te salvarás.
¡Canalla! ¿Qué hay de cierto en lo de tu noviazgo con Lilia? ¡Calumnias de mis enemigos! Si lo único que espero es que venga noviembre para casarme contigo. ¿De veras, mi amor? Que se me caigan las alas si miento. Que ya está la cena, pues vamos. No, que vamos, ni que cena, ni que nada. Sí, mire por el postre. Aquí hay otra mujer. Ah, ¿perfume? 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 Sí. Es el que yo uso. ¿Perfume femenino? Sí, porque el masculino me da mucho asco. Sí, sí, eso es, eso es. Me gusta usar el femenino, porque entonces, si, oliendo a femenino, pues me siento más acompañado. Pues no creo nada. Pero te quiero mucho. ¿Sabes? Diviértete de aquí a noviembre, porque en cuanto nos casemos, te voy a traer muy contento. Métete en la cama. Ay, no, están llamando. Pues por eso mismo. Métete en la cama. Lilia, Lilita, no me regañes, por favor. Yo te lo explicaré todo. No, Luis. Ya no tienes que explicarme nada. Ahora soy yo la que va a hablar. Sí, pero ahora no. Mira, tú eres una muchacha muy decente. De noche, a solas, en mi cuarto. ¿Qué diría tu padre, eh? ¿Qué? ¿Quieres que dejemos la plática también para noviembre? He venido a hablarte a solas. A solas. Quiero decirte que comprendo que me equivoqué. Y he venido a devolverte una palabra que nunca me diste. Lilia. Yo provoqué nuestro noviazgo con la esperanza de que llegaras a quererme. Pero el amor no se puede obligar. Y todo esto me ha servido para darme cuenta que no vales la pena. Pues, qué bueno, Lilia, porque así podemos volver a ser los amigos de siempre. No, Luis. Guardo tan mal recuerdo de ti que ni siquiera eso será posible. Vaya, por lo visto hoy es mi día de visitas. ¡Ábranlo! ¡Echa la puerta abajo! ¡Y el señor presidente! ¡Adelante! ¡Ay, qué pasa! ¡Hola, Celia! Mucho gusto en saludarte. El gusto es mío, Lilia. ¿Qué tal todos por tu casa? Muy bien. Por los tuyos ya ni pregunto. Pues por mí pueden seguir platicando, ¿eh? Lo único que les suplico es que jueguen una canastita uruguaya encima de mi cadáver. ¿Qué fueras tan amable de hacerme un lugarcito aquí adentro? ¿Cómo no? ¿Pasa? Para eso somos las amigas. Ay, muchas gracias. Has engordado un poco últimamente, ¿verdad, querida? ¿Crees? Todavía no acabas de crecer, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? No se haga. Mi esposa. ¿Pero lo sabe? ¿Cómo lo voy a saber yo? ¡Alguien tiene que saberlo! Estos perros finos hasta parecen gente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hasta parecen humanos. ¿Soy yo como ladró? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un momento!
haciendo? Señor presidente, primero pasa usted sobre mi cadáver. ¡Con todo gusto! Señor presidente, aquí hay una mujer, pero no es la suya. ¡Pruebas! ¡Pruebas! Con muchísimo gusto, señor presidente. ¿De qué color tiene el pelo su mujer? Colorado, no, mentira. Azul, verde. Bueno, la verdad no sé, se lo pintan cada semana. A ver, ¿de qué color lo tiene? Soy piloto, no peluquero de señoras. También es cierto. Oiga usted, ¿eh? ¿De qué tamaño tiene el pie su mujer? Así, como una canoa. ¿Qué? Cielito, cielito mío. Corazón de mi corazón, alma de mi alma, vida de mi vida. Serías tan amable y tan bondadosa de enseñarme uno de tus piecitos lindos. Por favor. Mire usted, mire usted. Mire. ¿Eh? No, no es. Esta sí tiene chiquito el pie. Le suplico, me perdone, honorable dama. Le suplico de la manera más atenta, me disculpe el mal rato que la he hecho pasar. Mil perdones. Señor presidente, yo le suplico atentamente. Tenga usted la bondad de retirarse por la seguridad de esta dama. Sí, claro, naturalmente. Es mi compañero de cuarto, Pedro, que le gusta acostarse muy temprano. Sí, padece de insomnio. ¿Sabe usted que siempre le gusta acostarse antes para calentarse la cama? Sí. Nuevamente le pido que me disculpe y me retiro porque está visto que no doy una. Oigan, a ver cuándo me invitan a una pachanguita de estas. Está simpática. Hasta luego, ¿eh? Tienes que enseñarme tu método de conquistar mujeres. Mi trombón. ¿Quién lo tiró? ¿Qué carácter tiene la muchachita ese? ¿Qué fue ese ruido? Nada, es el eco de la cachetada de Chayito. Ya me la pisaron. Ya he ido demasiado lejos con un hombre casado. Vamos a donde yo quiera. A donde tú quieras, pero no aquí. Te falta mucho para comprender. Lo que quieras, pero no me dejes. ¡Cállate! ¡Ya te basta! ¡No me callo! Taxi, mi amor. Cinema Estelar. De Película Plus. Este miércoles, un asesino cruel y escurridizo. La sombra del Mano Negra. Lo siento, comisario. Y condenada a vivir en la oscuridad. Pecado mortal. No veo nada. Estelares de Película Plus. Juré vengarme de ustedes. Te advertí que el mal jamás derrotará al bien. ¡Santo! ¡Destruye los aparatos! ¡Yo te cubro! Santo y Blue Demon contra los monstruos. Cinema Estelar de Película Plus. Este lunes en Cine Reflejos, Los Tres Calaveras. Formé trío con un par de rascuachones. ¿Qué quieren que me eche? Un brinco por la ventana. Paloma Herida. ¿De quién es esa casa? De nosotros, señor. Pues esa casa es mía. Los Olvidados. Piedad para un pobre ciego indefenso. ¡Órale, viejo, ponga luz! Cine Reflejos. De Película Plus.
¿Madrugador? Sí, como que te está madrugando hasta con mija. No entiendo lo que me está usted diciendo. Que parece que se han entendido muy bien. Hoy desayunaron juntos y para esta noche Lilia lo invitó a cenar en la casa. ¿Sí? Te felicito, Luis. Qué bien supiste desilusionarla. Sí, ¿verdad? Y qué oportuno ha caído este Pedro, ¿eh? Sí, este sí es un buen partido para mi hija. Sí, gracias. Bueno, Luis, vuelas a las 4 para Mérida. Sí, jefe. A las 4. Muy bien, jefe. Sí, señor. Oye, voy a ver dónde andan los tórtolos. Desde aquí, mi padre. Pues ya ves. ¿Qué tal te fue anoche, eh? Ah, roncaste como una bestia. Pero yo dormí muy bien. A ver, este por acá. Sí, pero digo, anoche, antes, en el vuelo. Ah, magnífico. Esa avioneta es francamente buena. ¿Y qué tal todo? El aterrizaje un poco latoso. Estaba cruzado el viento. Ya, hombre. ¿Qué tal te fue con Lilia? Ah. ¿Y qué quieres decir con... ¿eh? Simplemente eso. ¿Ah, sí? Sí. Si vieras cómo cambia en cuanto se siente en las nubes, es otra. Esta noche vamos a volver a volar. ¿Qué clase de bromas son estas? Ninguna broma. Tienes que practicar esta ruta. Te dije que tenía un compromiso esta noche. ¿Me dijiste, eh? Pues no recuerdo nada. Esa no es una manera limpia de pelear una mujer. Sí, es bastante sucia, pero práctica y ya. El trabajo es lo primero. Cumple con tu obligación de checar la carga. Tenemos que entregar el cargamento de flores exóticas antes de que se marchiten. ¡Ah! Flores exóticas. ¡Qué flores exóticas! Canción.
aves que trinan y revuelan, cantando a la vida con sutil emoción. El sol sobre el trigal es un tesoro. Es que se estaba incendiando el motor derecho. Bien cortado. Para abajo, no voy a hacer el diablo. Vente. ¡Ja! Tenía que ser la misma chiva de siempre. Ya van tres veces que se desconecta. El aceite entonces cayó sobre el escape y por eso se formó la humareda. Sí, pero es poco, no tiene importancia. ¡La puerta! Checar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chivos. 4 chivos, correcto. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Borregos, 12. 9. Gallinas, 19. 15. Guajolotes, 1. Guajolotes no traíamos. 2 cerdos y 1 gallo. Tampoco. Mira, sobran 2 chivos, sister. 3 borregos, 4 gallinas, 1 guajolote, 2 marranos y 1 gallo. ¿Qué dejaste fuera, Vladimiro? ¡Al fin en mis garras! Dios le da al hombre el placer de la venganza y el hombre se la toma. ¡Que los fusilen! ¿Dónde hemos venido a caer tú? No lo sabes tú bien. Dios le da al hombre el placer de la venganza. ¡Ya basta de palabrería! ¡Al paredón! Un momento, señor. Se va a hacer lo que usted dice. Pero antes permítame 2 palabras. ¡Diga! ¡Socorro! ¡Auxilio! Son, don Amapolo, usted no puede echárselos por venganza personal. No, 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 nada personal, no, señor. Es por el bien del pueblo. Esos son unos cuateros del aire. Y si no les damos un escarmiento, el día menos pensado vendrán 100 aviones de la capital a robarse nuestras gallinas. ¿No es eso bastante? No, señor. ¿Ya ve? Vámonos tú. Vamos. Años de cárcel. Lo único que siento es que Vladimiro se haya quedado encerrado en el avión. Bueno, ¿tú eres loco, inconsciente o retrasado mental? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Casi fusilados!
13 años de cárcel, sin juicio, sin leyes, sin nada, sin que nadie sepa de nosotros. ¿Y por qué? Ah, no, pues, viéndolo así, la cosa sí está fea, ¿eh? La cosa sí está fea. ¿Y por culpa de quién? Por tu culpa. Porque el padre de esa muchacha tiene toda la razón del mundo. Lo que has hecho con su hija no es de hombres. Pues entonces, ¿de qué? Lo que pasa es que tú no estás enterado de estas cosas. Te agarra de sorpresa, porque tú no sabes lo que es conquistar a una mujer. ¿Seguro? Si lo dices por Lilia, estás muy equivocado si crees que la has conquistado, porque ella sigue estando enamorada de mí. ¿Seguro? Mira, cuando yo quiera, en menos de un segundo la tengo rendida a mis pies, hombre. ¿Seguro? Te apuesto 1,000 pesos que en cuanto lleguemos te lo demuestro. Dentro de 13 años la vamos a encontrar con nietos, pero acepto tu apuesta. Ya supe que papá te quería fusilar. Tuve que esperar a que se durmiese para poder quitarle las llaves. Gracias, amor mío. Bueno, mi viejo, adiós. A ver qué puedo hacer por ti. ¿Cómo que adiós? O nos vamos todos juntos o pego una cantidad de alaridos. ¿Qué harías tú sin mí, muchacho? Pasa. Ya déjelo ir. Al cabo va a regresar en noviembre. Y no se ponga tan triste. Voy a calentar el motor izquierdo. Y yo voy a ver si he hecho andar esta mugre. Sepas que estoy enamorado de ti. No, no me interrumpas, por favor. No quiero pedirte ninguna respuesta todavía, porque tal vez ahora me aceptases por despecho. ¿Por despecho? Sí. No ignoro tu interés por Luis, y no quisiera hacerme ilusiones que después resultasen sueños. No tengo ningún interés en Luis. Tal vez. Pero de todos modos quiero decirte una cosa.
Sé que lo que voy a hacer ahora no es jugar limpio. Pero con Luis no se puede jugar de otra manera. Apostó 1,000 pesos conmigo que cuando él quisiera, tú caerías rendida a sus pies. Eso te dijo el muy... Bueno, ¿y tú por qué aceptaste la apuesta? Porque confío en tu orgullo y espero que esta vez sí te hayas decepcionado de verdad. Cuando yo esté seguro de esto, vendré a pedirte una respuesta a mi cariño. Ahí está ya. Estoy frente a tu ventana. Te vengo a cantar, mi amor. Perdona las amarguras que por mi culpa sufrió tu amor. Perdona las horas negras que tu alma por mí sufrió. Que yo te prometo el cielo, que yo te daré la vida que Dios me dio. No habrá más noches alegres, ni parrandas, ni mujer. Viene a ganarse los 1,000 pesos. Corazón. ¿Quieres que lo invite a que se vaya? No, Pedro. Prefiero hablar con él. Nos veremos mañana. Como tú quieras, Lilia. Serenata del perdón. Ah, una cosa. Por si te fallase la voluntad, acuérdate que no me arruinaría perder 1,000 pesos. Gracias, pero no hay peligro. Que yo te prometo el cielo. Que yo te daré la vida. Que Dios me... De parte de Lilia, que ahorita sale. Gracias, mano. ¿Qué quieres? Pues hablar contigo. ¿Como amigo de la casa o como empleado de mi padre? Ni como lo uno ni como lo otro. ¿Cómo le habla un hombre a una mujer? Ah. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está quién? El hombre. Mira, no trates de ofenderme, que ya sabes que yo soy un hombre que cuando quiero no me doy por enterado. He pensado las cosas con calma y me he dado cuenta de toditito lo que tú significas en mi vida. Así es que, por todo ello, pues, yo quisiera que nos casemos. Muy bien. ¿Y cuánto tienes ahorrado? Bueno, pues... ¿Los 1,000 pesos que le ganaste a Pedro en la apuesta? Eso nada más como entre. Pienso invertirlos y... ¿Te lo contó? Eso no tiene importancia. Lo que interesa es tu poca vergüenza, tu falta de escrúpulos. ¿Lilia? Está bien que haya jugado porque tengo el vicio de jugador, pero todo lo que te he dicho es en serio. Te quiero. No me defraudes, Luis. Tú hablando en serio, lo que te pasa es que estás picado porque es la primera vez que las cosas no salen a tu antojo. Tú eres incapaz de querer a nadie. Yo también por un momento pensé en que estaba enamorada de ti. Y ya ves, Dios me iluminó a tiempo. Ah, ¿estás enamorada de aquel? Eso es lo único que te preocupa, el que te haya podido dejar por otro. Ay, tu orgullo de conquistador no te lo perdonaría. Lo que pasa es que en 3 minutos no se puede digerir todo lo que tú me has dicho. Déjame pensarlo. Entonces, ¿no? Ni modo, Vladimiro. Menos mal que tú y yo somos muy...
Uy, hombres, ¿por qué otro cualquiera en esta situación? Se ahogaba de alcohol. Hasta acá habla de Miro. Ando volando bajo. Les fue de serenata. ¿Serenata la que voy yo a darle a ese condenado borracho? ¿Lograron comunicarse con él? No está el operador. ¡Vamos a la cabina! Bueno, lo que sea, pero se oye por allá. Súbase, hágame como. Oprimiendo el botón. Ah,
¡Borracho! ¡Como una cuba! ¡Borracho! Ahora no jalen, que me mareo. ¡Anoten la orden! Si no se presenta su turno de las 7 de la mañana a cubrir el vuelo al campamento chiclero, queda despedido de la compañía por borracho, parrandero y jugador. ¡Vámonos, hija! Feu salió a su hora. Este Luis será lo que sea, pero es un piloto profesional. Estoy seguro de que va a traer más de media tonelada de chicle. Bueno, y ahora vamos a desayunar y luego echar un sueñito. Porque loco este nos ha dado la noche. La desvelada me ha abierto mucho el apetito. ¿Por qué no más uno? Porque te estás poniendo barrigón, papá. Se acaba de estrellar Luis. Parece que fue en la barranca de Copala. ¡Al aire! Localizamos los restos del avión. No hay señales de vida. Por tierra tardaríamos 3 días en llegar. Se puede intentar el aterrizaje, pero puede costar un avión. O una vida. Para lo que necesitamos permiso es para el avión. ¿Quién va? Yo. Con que hay pocarito. Me van a ganar porque ando un poco crudo, pero le entro. ¿Pues qué traen? Anoche se me pasaron. Ustedes a cada rato, yo por una sola vez. Entonces, ¿quién fue? Pedro. Por ti y se ha estrellado. No hace falta que se jueguen el derecho a salvarlo. Iré yo. Tú no volverás a volar. Que debo ser yo quien vaya. Es mi obligación. Esa es la diferencia. Que para ellos no es su obligación. Es su deseo. Su derecho. Pero es que yo... Tú ya no cuentas, Luis. No eres nadie. Entre nosotros valdrá siempre más Pedro muerto que tú vivo.
buena suerte, hijo. Gracias. Abusado, viejo. Gracias. Mucha canilla, ¿eh? Gracias. Apúntenme un viaje de estos todos los días. Que Dios te acompañe. Y que sea mi copiloto. ¿Qué dice mi capitán? ¡Que maten esto! Sintonicen bien, no entiendo nada. Repita mensaje. Hay mucha estática. Cambio. Mérida, Mérida, cambio a telegrafía. Cambio.
no, que no. Tenga, no se vaya a parar, ¿Qué te pasó, mi viejo? La chimistreta del aceite volvió a fallar. ¿Qué estás practicando para trabajar de maromero en el circo? ¡Hola, no asustes! Yo creí que ya estabas muerto. Ya casi. ¡No la mueres! ¡Ya vamos de salida, hombre! Tengo menos sangre que una hormiga. ¡Ayúdame, aunque sea con pujidos! ¿Piensa salir volando? Pues ¿a poco no? Pues ¿qué tiene? Está un poquito chuequita, pero con una enderezadita queda a todo dar. Si lo difícil va a ser que como tú estás muy bien criado, ¿cómo te voy a subir al avión? ¡Pujando! Ay. ¿Y ahora? Ay, yo. Y se va a vibrar mucho. Va a arrancar el motor. Le he puesto 100 pesos a que sí. Todavía apostando. Pues, ¿qué quieres? Tengo que ganar mucho dinero para pagarle a don Sebas todo el rompedero de aviones que me traigo. Ya córtale la plática, que lo único que nos falta es volar a ciegas. Mejor, hombre. Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Puesto? Puesto. Thank you.
volando bajo. No tan bajo, viejo, cuidado con el árbol. Mi amor está por los suelos. Al rato vamos a estar con tu amor. Y tú, tan alto, tan alto. Y tanto en el cielo y con alitas. Tanto mis desconsuelos. ¡Los míos! Ahora, hombre, no interrumpas, nomás para hablar, hombre. Ya ves, ya está fallando el motor. ¡No, el motor! ¡Haz la cosa esa que traemos ahí adelante! ¿Y ya se incendió? ¿Qué tal si nos bajamos aquí? Ni tan fuerte que fuera el golpe. Estamos a un metro del suelo. Pero vamos a 10 kilómetros por hora. ¡Luis! ¡Luis! ¡Ay, te quiero, mi vida! ¡Qué bueno que has vuelto! ¡No sabes qué angustia me has hecho pasar! ¿Qué la cosa es conmigo? Contigo, mi amor, siempre te he querido. Lo que pasa es que estaba muy enojada. Me olvidaba de una cosa. ¿Qué? Gracias. Te debo la vida. Vida. Me debes 1,000 pesos. Y tu felicidad. Ya ve, don Sebas, dio resultado nuestro plan. Los celos lo arreglan todo. Mira, y córrele si quieres llegar a tiempo a tu boda de noviembre. ¡Ay, córrele, ven, vámonos, corre! A ese se lo echa el hombre, ¿sí, no, señor? No, un momento. No sea tonto. No, no, el hombre. No, espérame, sí, no sea. No, no sea trae, no, no, ¿qué, qué, qué? ¡Venga, para acá! ¡No, espérame! ¡No, ¿cómo les puede temblar?